Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello, welcome, people. Welcome to the class. Good evening, teachers. Hello, Hello, good good hello. evening. Good evening, good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Buenas noches. Hello, teacher. Hola, hola. Bienvenidos. Denme un minutito. Voy a arreglar acá mi computadora. All right, excellent. Bienvenidos a todos, un gusto verlos nuevamente. Vamos a dar inicio. Primero voy a pasar asistencia, así que ahí, por favor, me dicen presente, ¿ok? Alberto Arizpe. Presente, estoy. Thank you. Alejandro Alivides. Presente. Thank you. Ana Francisca García. Ana Vicky García. Bessie Arely Ábalos. Por ahí veo que Bessie está ingresando. Bienvenida, Bessie. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai. Present. Thank you. César Adilberto. No ha ingresado todavía. Claudia Victoria Ramos. Presente. Thank you. Claudia Janet Ramírez. Presente. Thank you. Dalia Lisette. No. Delmi Guadalupe Peña. Presente. Thank you. Diego Serrano. Creo que aún no ha venido Diego. Edwin Alberto Gómez. Elba Patricia Rivas. Presente. Thank you. Elsie Carolina Mejía. Erasmo Perla. Presente. Thank you. Eric Xavier Rivas. Present. Thank you. Ernesto Arturo García. Presente. Thank you. Evelyn Lizette Rodríguez. Por ahí la veo, Lizette. Bienvenida. Félix Edgardo. Presente, presente. Thank you. Francisco Gerardo Ramírez. Presente. Thank you. Yanira Aide Cruz. Gerson Elías Rodríguez. Present. Thank you. Erina Roelma Linares. Presente. Thank you. Ileana Mariel. Present. Thank you. Israel Antonio. Presente. Thank you. Jennifer Alexandra Bolaños. Presente. Thank you. Jocelyn del Carmen. Giovanna Beatriz. Present, teacher. Thank you. All right. Thank you, everybody. Gracias por estar acá. Quiero ver si no encontré a alguien más por acá. All right. Si no, igual al final vuelvo a pasar asistencia. Okay? Así que don't worry. All right. Welcome again. Bienvenidos nuevamente. Thank you for joining me. Gracias por estar acá. Y vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Okay. So, yesterday vimos the prepositions of place. Okay. Ese fue nuestro tema. Ahorita les voy a mostrar nuevamente. Bueno, no es una caja, ¿verdad? Pero parece una caja. Así que la vamos a llamar the box. Y tenemos también unos audífonos a los cuales le vamos a llamar earphones, ¿ok? Earphones. Earphones. Ahora, no me va a decir la oración completa, sino que me va a decir nada más the position, ¿ok? Me va a decir únicamente el preposition of place, ¿ok? Por ejemplo,
¿Cuál sería esa preposición? In. 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 Excellent. And this one? Next to. Excellent. What about this one? On. Perfect. And this one? In front of. Excellent. And this one? In front of. Behind. ¿Cuál era la otra pronunciación para behind? Behind. Excellent. Behind. Y finalmente, ¿dónde está el lapicero? Between. Between. Excellent. Okay. Between. Okay. Así que nada más para ver si nos acordamos ahora cómo hacer las oraciones. Les voy a mostrar ciertos elementos por acá y me van a hacer la oración completa. Okay. Let's see. Alberto, you're going to begin. Let's see, Alberto, tell me. The pencil. Mm-hmm. Perdón, pen. Mm-hmm. In the box. In the box. Nada más me hace falta el verbo. ¿Cuál sería el verbo para the pen? Is. Is. The pen is in the box. The pen is in the box. Excellent. Okay. The pen is in the box. Vamos a ver. Ahora tengo dos variantes por acá. Let's see. Voy a iniciar con Eric. Let's see, Eric. Tengo dos variantes. Usted me dice la que usted prefiera. The pencil is on the box. The pen is on the box. The pen is on the box, and the box is under the pen. The pen, under the pen. Excellent. Under the pen. Excellent. Let's see another example. Where is my? Give me a second. Here it is. Okay. Let's see, Cesar. Me, teacher. Cesar Adonai, yeah, sorry. Okay, the cell phone is next to the box. Yeah, next to the box, excellent. And vamos a pasarnos a la siguiente que sería, recuerden, earphones, okay? Nada más que acá el verbo va a ser diferente, okay? Así que vamos a ver, the earphones. I'm going to start with, give me a second. Ileana, let's say Ileana. You tell me. The earphones are next to the box. Excellent, okay, the earphones are, okay, porque eso es como cuando hablamos de keys, okay, porque aunque solo es un solo cable, son un par de audífonos, porque incluso en español decimos audífonos, ¿verdad? Está en plural, por lo tanto, sería the earphones are next to the box. Excellent. The box. Let's see, Erasmo. What about this, Erasmo? The earphone. Next to. No sé qué está detrás de esto. Es una caja, the box. Ah, perdón. Okay, de acuerdo. Entonces, the earphone is next to, on the box. Ahí me dijo dos, me dijo next to y me dijo on. ¿Cuál sería? Perdón. Entonces, next to. Bueno, next to tendrían que estar así. Así, para que next to. Pero acá están así. Están enfrente. Entonces behind on the box. Behind sería así. Sí. Okay. Behind estarían hacia atrás de la caja, pero acá están al frente. Front of.
In front of. In front of. In the box. Yeah. So the earphones are in front of the box. In front of the box. Let's see. Tengo otra variante para esto. Let's see. Claudia Fernández. Si no quiero hacer énfasis en los earphones, sino que en the box, ¿cómo sería? ¿Cómo? Si no quiero hacer referencia a los audífonos, sino que a la caja, ¿cómo sería? Porque Erasmo me dijo, the earphones are in front of the box. Entonces, ¿dónde está la caja? Behind. ¿Cómo sería entonces la, la oración completa? The earphones are behind the box. Ajá, pero en ese caso estamos hablando de la caja, entonces la caja tendría que ir al inicio. The box are behind the earphone. Okay, and the box is singular or plural? Es plural. The box, ¿es solo una o varias? Singular, perdón, solo una. Entonces sería is. The box is. The box is behind the earphones. Behind the earphones. La preposición estaba correcta. Nada más ahí nos falló el verbo. Que es is, ¿verdad? Porque ya estamos hablando solo de una caja. No es cuando estamos dándole prioridad a los audífonos. En ese caso, eso sería plural. And finally, vamos a ver. Ana Vicky. Let's see, Ana Vicky. You tell me, Ana Vicky. The pen on is a book, it's a cell phone. Vaya, ordenemos bien la oración ahí. Sería primero the pen. Luego, the pen, luego el verbo. The pen on el verbo is on. On es la preposición, es lo que va después del verbo. The pen is or are. Is. Okay, the pen is on. On. This is cell phone. Is on the cell phone. The pen is on the cell phone. The pen is on the cell phone. Excellent. Y Roy, ¿cómo sería la otra opción, Roy? Ya que me dijo the pen is on the cell phone, ¿cómo sería la otra opción? Sería the cell phone is under the pen. Excellent, okay. The cell phone is under the pen. Okay. Under the pen. Excellent, okay. Excellent. Thank you so much, okay. Entonces, esos fueron algunos de los lineamientos que estuvimos viendo el día de ayer, okay. Siempre hay que poner atención si el sujeto, o el mejor dicho, el objeto del que estamos hablando es singular o plural. Para hacer referencia ya sea con is o con are, ¿verdad? Ya que es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta en ese tema. Siempre tomar en cuenta eso, ¿verdad? El objeto, si es singular o plural. Ok, el día de ahora, nada más de un minutito. Ok, el día de ahora vamos a tratar de terminar, bueno, vamos a terminar definitivamente con la sección número 2. Es nada más un detallito por ahí que nos hace falta, ¿ok? Y luego vamos a también a pasar a la sección número 3. All right. Así que ahorita vamos a hacer un pequeño repaso solo para ver si nos acordamos cuáles son singular y cuáles son plural. Así que ahí activa su micrófono y me va diciendo singular o plural. Ok. Por ejemplo, CD player. Singular o plural. Singular. 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 Excellent. Singular. Singular. Vamos a ver. Computer. Singular. Singular. All right. CDs. Plural. 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 Camera. Camera. Singular. Singular. Tables. Plural. Plural. Shoes. Plural. 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 Television.
Singular. Mm-hmm. Pens. Plural. Car. Singular. Okay, excellent. Lamp. Singular. And finally, bags. Plural. Excellent, okay. Un par de detallitos que estuvimos viendo en las clases anteriores es que tanto para singular como plural tenemos dos opciones en las que, a las que le podemos hacer referencia. La primera sería utilizando this o utilizando these, ok, y la otra sería utilizando it o they, alright. Ahí teníamos dos ejemplos. It is a cell phone, they are cell phones, ok. Their cell phones. Así que ahí teníamos esas dos opciones. Ahora, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque vamos a repasar una parte de las preguntas, ¿ok? Ya que hay un par de preguntas que no hemos visto por ahí que se las van a encontrar probablemente en la plataforma, ¿ok? Así que tomando en cuenta estas oraciones, ¿cómo serían las preguntas? Vamos a ver si se acuerdan. Si les digo, it is a cell phone, ¿cómo sería la pregunta? Is it a cell phone? Excellent. Y si la pregunta, y si la, perdón, si la oración es they are cell phones, ¿cómo sería la pregunta? Are they cell phones? Okay, excellent. Entonces, nada más a manera de repaso, por aquí tengo las yes no questions. Acuérdense que para las yes no questions podemos responder ya sea con yes or con no, pero al mismo tiempo tenemos que dar una respuesta corta. Aquí tengo los dos casos, cuando la pregunta es con this o cuando la pregunta es con el objeto, ¿ok? So, vamos a ver en este caso las diferentes opciones que tenemos. Yo sé que anteriormente ya vimos que podemos decir yes or no, pero hay una respuesta corta que tenemos que respetar. Por ejemplo, en ese caso, yes. ¿Cuál es el sujeto? Yes. ¿Cuál es el sujeto de la pregunta? You or I, or it. You. ¿De qué estamos hablando en la pregunta? ¿Estamos hablando de mí o del CD player? El CD player. Estamos hablando del CD player. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser it, ¿ok? It. Ajá, porque cuando tengamos your, ¿ok? Estamos hablando your CD player, ¿ok? No estamos hablando de ti, sino que estamos hablando de tu grabadora, ¿ok? De tu grabadora. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que poner atención a todos esos elementos que se nos presentan. Y luego, pues, si la pregunta va con is, respondo con is, ¿verdad? Very easy. Ahora, para la parte negativa, la vez anterior les dije que también era muy similar, solo que le poníamos el not al final, ¿verdad? Sí. No, it is not. Hay otra posibilidad de respuesta. Esta otra variante sería combinar o contractar el sujeto con el verbo. Por lo tanto, otra variante que tenemos sería la siguiente. No. It's not. ¿Ok? It's not. No, it's not. ¿Ok? Eso sería otra variante. Incluso otra variante que tenemos sería combinar el sujeto. Perdón, combinar el verbo con el not, ¿ok? Sin embargo, eso lo vamos a ver en el siguiente tema que tenemos después de esta parte, ¿ok? Así que nos vamos a quedar hasta en esta, ¿ok? En la que combinamos el sujeto con el verbo, ya que incluso este tipo de estructura de combinar el sujeto con el verbo le va a ayudar para la sección 2.7 que nos hace falta y también para la 3.4 que sería el primer ejercicio de la plataforma de la sección 3, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar en esta. Combinar el sujeto con el verbo de manera negativa, ¿ok? Incluso cuando alguien responde de manera negativa, puede reafirmar, ¿ok? La oración haciéndola verdadera. Porque cuando decimos no, it is not, estamos diciendo no, eso no es cierto, ¿ok? Porque si me preguntan, hey, ¿es esta tu grabadora? No, no lo es, ¿ok? Entonces, si no es tuya, ¿de quién es? ¿Ok? Usted ahí mismo puede reafirmar la oración. Y usted puede decir, this is her CD player. ¿Ok? Ahí está diciendo de quién es. ¿Ok? Está diciendo que es de ella. ¿Right?
Está diciendo que es de ella. Les hago mención también de esta parte porque en el ejercicio, en la tercera sección, va a ver cómo alguien niega algo y luego cómo reafirman algo, ¿ok? Entonces, por eso les muestro esta otra parte. Ahora, ¿cómo sería utilizando it? Pues, así sería muy similar, ¿ok? Como la pregunta es con it, yes, it is. Y como también podemos poner la negativa, no, it is not, ¿ok? Y puedo seguir con todas las demás respuestas que he estado dando después, ¿verdad? No, it's not. It is her CD player, por ejemplo. ¿Ok? It is her CD player. Así que ahí puedo dar las demás otras opciones que di anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando es plural? ¿Cuál dijimos que iba a ser el sujeto cuando los objetos están en plural? Yes. Hey. Ajá, they, ¿verdad? They are. They are. Entonces, vimos que la respuesta corta era no, they are not. Uh-huh. Pero como estamos practicando contractar, vamos a contractar el verbo, el sujeto con el verbo. Entonces sería no. They're not. They're not. Excellent, ok. No, they're not, ok. Incluso si alguien lo quiere reafirmar, sería they are. His shoes. Mm-hmm. They are his shoes. Or these are his shoes. Okay, utilizando siempre la misma estructura, ¿verdad? Porque la pregunta es con these. Pero igual, sea de esa manera, sea con they, el mensaje es el mismo. Okay, nada más son diferentes estructuras. Pero sí, les quería hacer mención de esto por lo mismo, ¿verdad? Porque estamos practicando esto, contractándolo. Okay, contractándolo. Ya vamos a practicar más adelante. Otro tipo de pregunta que tenemos, que más adelante la vamos a ver, pero desde ya lo vamos a ver por acá, son information questions. ¿A qué se refieren esas information questions? A esas information questions no les puedo responder únicamente con yes or no, sino que tengo que dar una oración completa. La primera que vamos a ver es where, que significa dónde, ¿ok? ¿Dónde? All right. Por ejemplo, ya que sabemos utilizar las preposiciones del lugar, recuerda, ¿verdad? Que estamos aquí practicando con la cajita, que el teléfono del teacher, el lapicero. Ya les enseñé todos mis artículos personales. Entonces, ahora lo vamos a expandir a su casa, ¿ok? Y ya vamos a ver dónde está localizado todo, ¿ok? Entonces, aquí tengo la primera pregunta para ustedes. Where is the TV in your house? Uh-huh. Where is the TV in your house? En mi caso, the TV is next to the sofa. ¿Ok? Si se fija, estoy utilizando la misma estructura que anteriormente. Nada más que antes era solo the box, the pen, ¿verdad? The keys. Pero ahora ya lo estamos manejando a una escala más grande. ¿Ok? Es la misma estructura. Y si se fija, ese tipo de respuestas no le puedo decir yes, it is. No, it isn't. No, ¿verdad? Sino que tengo que dar la oración completa. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. Dar la oración completa y aplicándolo a nuestra casa. Es decir, aquí cada persona va a tener una respuesta diferente. Estas son las preguntas que les voy a hacer. Así que vamos pensando en la respuesta desde ya. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Alberto. Alberto Aristides. Where is the TV in your house? The TV is next to, no, sería, the TV is in front of the sofa. In front of the sofa. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Ernesto, where is the TV in your house? The TV is on the wall. Hmm. Okay, the TV is on the wall. Nice. Excellent. Let's see, Yanira, where is the TV in your house? Okay, how do you say módulo? Ya estaba pensando en eso, porque yo sé que varios lo tienen así. Yo le dije era cabinet. Uh-huh. Cabinet. Cabinet. Uh-huh. Uh-huh. Okay, the TV is on
the cabinet. On the cabinet. Excellent. Okay. On the cabinet. Perfect. Thank you. Vamos a ver la siguiente pregunta. Where are your pants in your house? Where are your pants? Ok, si se fija, ya no le pregunté con is, sino que con are. Así que ahí vamos viendo, las preguntas nos van dando pistas, ok, de cómo responder. Let's see, Harrison. Tell me, Harrison. Where are your pants in your house? Y después de Harrison voy con Félix. Let's see, Harrison. Tiene su micrófono apagado por ahí. Hello. Hello. What are your pants in your house? Where are your pants? The pants or my pants? Is in the. ¿Cómo se diría? Como guardados, is in the. Puede ser in the closet. It's in the closet. Okay. Nada más que ahí acordémonos que como es pants, tiene que ser con are, ¿verdad? My are. Pants are. The pants are. In the closet. Okay, excellent. Closet. Nice. Let's see. Félix. Luego voy con Israel. Let's see, Félix. My pants are on the sofa. Ah, my pants are on the sofa. Okay, nice. Okay, and finally, ¿a quién había dicho? Israel, ¿verdad? What are your pants in your house? My pants are in the closet. In the closet as well. Okay, perfect. Nice. The next one. Where is your cell phone? Where is your cell phone? Let's see. Eric Javier. Where is your cell phone, Eric? Luego voy con Delmi. Okay. My cell phone. Oh. Their cell phone. This cell phone. Is on the table. On the table, okay, excellent. Let's see, Delmi. Teacher, dígame. En la anterior, en vez del my, podríamos ocupar también there, ¿verdad? Sí, se puede my o con that, depends. Okay, así es, okay. No problem. Let's see, Delmi, luego voy con Joanna. My cell phone is on the bed. My cell phone is on the bed. Okay, nice. And finally, Joanna. Where is your cell phone, Joanna? Joanna. No? Okay, so now vamos con... Roy, ¿sí? Where is your cell phone, Roy? My cell phone is on the desk. On the desk, okay, nice. Nice. Incluso alguien me podría decir, teacher, my cell phone is in front of me. In front of me, okay, frente a mí, ¿verdad? También eso sería, that's another possibility. Y ahí, pues ahí tenemos, ahí usted decide cuál es el punto de vista, ¿verdad? Así que es nice. Let's see the next one. Where are your keys? Where are your keys? Let's see, Alejandro. Where are your keys? Luego voy con, después de él voy con Jennifer. Let's see. ¿Dónde están las llaves? Yes. Where are your keys? Alejandro Lee. Are you around? Tiene micrófono apagado por ahí. Ahí está. The keys next to in the television. Okay, me falta el verbo. The keys. Next to. The keys are next to in the television.
Next to that television. The television. Uh-huh. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you. Let's see Jennifer y luego voy con Elba. The keys are in front of the door. In front of the door. Okay, excellent. Uh-huh. And finally, Elba. The keys are on the table. The keys are on the table. Excellent. The okay. Keys are... Uh-huh. Nice. The next one. Where is your makeup? Where is your makeup? Uh-huh. Where is your makeup? Let's see. I'm gonna go with. Quiero ver a quién no le he preguntado. Let's see, Elsie. Elsie Carolina, luego voy con Claudia. Claudia Fernández. Uh-huh. Let's see, Elsie. Where is your makeup? ¿Dónde está su maquillaje? Elsie, hello. Si no, voy con Claudia Fernández y luego voy con Claudia Victoria. Uh-huh. Sería. There is table. Bueno, me faltó the what. El que está en ahí. ¿De qué estamos hablando? Del Mackay. Ajá. Makeup. Ajá. Makeup. Ajá. Is. ¿Cuál es la posición? Ajá. On. On. Okay. On the table. Ajá. On the table. On the table. Ajá. Excellent. Let's see, Claudia Victoria. Where is your makeup? Luego voy con Bessie. My makeup is on the desk. On the desk, okay. And finally, Bessie, where is your makeup? My makeup is in the purse. In the purse, okay, excellent. Nice. And another question for girls. Where are your earrings? ¿Dónde están sus aritos? Sus aretes, okay. Where are your earrings? Let's see, Roy, where are your earrings? Luego voy con Jennifer. What are your earrings? My earrings uh-huh. are? Excellent. In my ear. Yeah, that's possible. Yeah, in your ear. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Okay, excellent. Uh-huh. Let's see. Jennifer. Uh-huh. En ese caso se puede decir on my ears. Yo diría que se puede de ambos porque si no, o sea, si no tienen un hoyito, porque literal están dentro de la oreja, o sea, no es que estén así dentro del oído, ¿verdad? Sino que están cabal, o sea, como que traspasan. Entonces, yo diría que se puede de ambos, ajá, se puede de ambos. Thank you. Uh-huh. 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 Thanks. Yeah, no problem. Let's see, Jennifer, what are your earrings? Earrings. Ajá. Uh-huh. My earrings are uh-huh. in the box. In the box. Okay. Excellent. Okay. Nice. Nice. Okay. Perfect. Entonces, ¿se fijan? Esa es la gran diferencia entre las preguntas de yes and no y las preguntas que son de información, ¿verdad? Porque acá nos está diciendo dónde. Entonces, no hay posibilidad de responder yes o no hay pues manera de responder con no. Por lo tanto, esa sería la manera correcta, ¿ok? Utilizar la oración completa. Incluso, ya a la hora de utilizar el idioma, no tenemos que ser tan formales y utilizar toda la oración, ¿verdad? Sino que simplemente podemos decir dónde está. Por ejemplo, where is the TV? Ah, next to the sofa, ¿ok? Pero, como estamos aprendiendo de la manera un poco formal y para que nos vayamos acostumbrando, a la estructura completa, lo hacemos de la manera completa, ¿ok? Pero si de repente usted se le olvida que cuál es la estructura y solo quiere decir el lugar, ah, next to the sofa, under the TV, no sé, o in front of the TV, ¿ok? No hay ningún problema, también se puede, ¿ok? Esas es nada más cuestiones formales y de la manera como nosotros normalmente utilizaríamos el idioma
pero ya en un contexto, ya cuando hablamos con un gringo, por ejemplo, ¿verdad? Ellos no utilizan las estructuras completas, sino que entre más rápido, mejor, ¿ok? Entre más rápido, mejor, ¿ok? Así que ya con esto podemos completar estas oraciones, ¿ok? Estos son lo que les mencionaba anteriormente, ¿ok? En este caso solo ponemos ya sea is or are, dependiendo lo que tengamos en la pregunta. Y en este caso igual is or are, el what no lo hemos visto, así que no lo va a utilizar por ahí. En la tercera solo hemos visto where, entonces ya la tiene ahí facilita. Y acá tenemos una pregunta, ¿ok? Y acá tenemos la respuesta. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Así que ya cuando visto anteriormente, usted fácilmente puede seleccionar la opción correcta. Incluso en la sección 2.12, teníamos varias preguntas utilizando where, ¿ok? Pero, como el teacher Dennis ya les había dado eso, ¿ok? Ya les había dado las prepositions, era más fácil igual responder, ¿ok? No era necesario hasta cierto punto analizar qué significaba where para, pues, creo que inducir, ¿verdad? O inferir qué significaba dónde. Así que, nuevamente, si usted no ha realizado esta sección, pues ahí lo puede realizar sin ningún problema. Ya con eso damos por finalizado a la sección número 2. Y vamos a iniciar con la sección número 3, ¿ok? Que de hecho el primer, bueno, en esta sección solo tenemos 3 ejercicios. Y el primer ejercicio es el 3.4, ¿ok? Para los otros ejercicios, bueno, en realidad son fáciles, pero tenemos que cubrir ciertas partes de vocabulario antes de ver cada una de esas partes, ¿ok? Pero en la sección 3, el primer ejercicio es el 3.4, que está algo similar a lo que acabamos de ver, ¿ok? Que sería en relación a las preguntas cortas, pero ya se lo voy a explicar, ¿ok? Para que también sepamos cómo hacerlo de la mejor manera, y estoy seguro que los que ya intentaron hacer eso, por ahí vieron un par de trabas, ¿verdad? Pero ya vamos a analizar esa parte. Antes de eso, vamos a practicar una pequeña conversation en grupos, ¿ok? Así que lo voy a leer una vez. Cualquier palabra que desconozcan o que quieran que ahí practicamos la pronunciation, me lo dejan saber, ¿ok? Así que here we go. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay. ¿Alguna palabra acá que quieran que repita o que les diga el significado? Of course, tenemos Seúl y tenemos Daejeon, que son nombres de ciudades, ¿ok? Así que eso sí no los puedo traducir, ¿ok? Porque Seúl y no sé cómo se llamará esa ciudad en español. Pero sí son nombres de ciudades. Aparte de eso. Lo de originario lo puede repetir, please. Es casi igual así como se ha escrito. Originally. 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 Thanks. No problem. ¿Alguna otra? ¿Cómo se dice lenguaje? Lengua. Language. 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 First language. Primer idioma. Primera lengua. First language. Profesor, en el caso de cuando habla Tim, dice so y yo. Este so significa entonces. Ok. Esa gran palabra significa so. Ok. Entonces, es como cuando están contando en chambre, ¿verdad? Y entonces, entonces en ese caso, es así, so, así de fácil, ¿ok? So, So. Tim es puertorriqueño. ¿Hola? Tim es puertorriqueño, por eso dice eso. De hecho, eso es universal, no necesariamente con un
Ajá, no es común con ninguna nacionalidad, es bastante universal. Es que es más callejero, es que es más callejero, por eso. Eso sí, es un poco más callejero, ajá. Uh-huh. Pero incluso hasta los docentes, bueno, yo he escuchado varios docentes de Estados Unidos y lo usan bastante, o sea, no es tan informal, uh-huh. No es tan informal. Bueno, nosotros, y cuando nosotros digamos, is your first language, now what, ¿cómo vamos a hacer? Now what, sí, ahí sí, porque igual no se puede traducir. Es como que queramos traducir pupusas, o sea, no se puede. Ajá. Y también esta frase es muy común, que sería well, ¿ok? Que sería bueno. Uh-huh. Well, como cuando empieza a dar explicación de algo, ¿verdad? Bueno, fíjate que en aquel entonces. Uh-huh. It's the same, ¿ok? Well. Uh-huh. Well. Uh-huh. Bueno. All right. Este, diga. Teacher, donde dice from Seoul. My mother is Korean. La pronunciación de eso. From Seoul. Perdón, Seúl. From Seoul. Seúl. Ajá, ¿cómo se pronuncia? From Seúl. Ajá, Seúl. Ajá, Seúl. Ahí solo imagínese que la U no existe. Ajá. Perdón, que la O no existe. Ajá. Ajá. Seúl. Ajá, Seúl. Ajá. Ok, thank you, Elsie. Donde dice una pregunta más, donde diga, dice diga. Se escribe Dajon, no sé cómo se conoce. Le dice Jessica, no, we are not from. Dajon, ajá. Dajon, ah, sí, es Dajon. Dajon, ajá. Dajon. Dajon. Excellent. Thank you. No problem. Pero veo que aquí Mariel nos compartió la conversación al WhatsApp, ¿ok? Así que ya la vamos a practicar. Lo voy a leer una vez más y luego vamos a los grupos pequeños. Here we go. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Así que vamos a trabajar en grupitos. Ustedes toman turnos para que una persona sea Tim, otra persona sea Jessica, y luego le damos chance a nuestros compañeros. Vamos a tener 5 minutos, okay? Así que tratemos de practicar lo más que podamos y luego vamos a regresar a este grupo principal. Así que la invitación les va a caer en 3, 2, 1. Ahí está, permítanme. Ahí está, ahora sí. Bessie, acepta la invitación, please. Diego y Bessie. Bien, voy a empezar yo si quieren. Sería Al. Bueno. My family is in the California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, excellent, nice. ¿Qué más ahora? Otra vez.
Dele, dele. No sé. Entre más practique, bueno, mejor. Las dos señoritas de... Ah, sí, la dos señoritas. Pues le voy a decir. Are you from California, Roe? Uh-huh. Well, my family is... A mí me tendría que preguntar. Yo sería Jessica. Ah, pues, si quieres que le dé Alejandro. Así Alejandro, para explicarlo. Ah. Ok, vaya. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from, se me olvidó. Daejeon. 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 So, is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. Salimos nice. Ya. Yes, va. Regresamos al grupo principal. Thank you. Okay. Thank you. Okay, welcome back. All right, excellent. Welcome back. Nice people. Really good. Okay. Profe, a media nos dejó. No puede practicar. Nos quitó un minuto. De verdad. Es un poquito tiempo. A medias quedamos. Okay, I'm sorry, pero sí tenemos que terminar con el otro topic, okay? All right. Pero sí, creo que en lo que logré escuchar, creo que andamos bastante bien, okay? All right. Déjeme ver. Here we go. Okay. Ya solo con eso terminamos la parte del verb to be. Ya vimos la parte afirmativa. Vimos la parte de preguntas. Y ya con esto vemos la última sección, que sería la parte negativa. Okay. Just give me a second. Here we go. Okay, nice. Como les decía, ya vimos la parte afirmativa. Vimos la parte de preguntas. Vimos cómo responder. Nada más nos va quedando la parte negativa, ¿ok? Y que de hecho de esto, eso tiene que ver un poco con la primera sección que vamos a poder realizar de la sección 3, ¿ok? El primer ejercicio. Así que vamos a ver cuál es la estructura. Si se fija, la estructura es muy similar a las oraciones afirmativas. Por ejemplo, I. ¿Cuál es el verbo to be que utilizo para I? Am. Okay, excellent. Luego voy a incluir not para hacer la oración negativa. Y el complemento, acordémonos que pueden ser cualquiera de esos cuatro. Names, professions, places, or adjectives, ¿ok? In my case, voy a poner, I am not a doctor, ¿ok? I am not a doctor. Entonces, de manera afirmativa sería, I am a doctor. Y de manera negativa, pues simplemente le incluyo ese not, ¿ok? Y así de sencillo, ya transformé esta oración de manera afirmativa a manera negativa. ¿Okay? Vamos a ver, ¿cuáles son los sujetos que utilizo con is? Uh-huh. He, it. Ok, he, she, and it, right? It. Con ellos utilizo is, the same thing, negative is not, ok. And I'm going to write the complement tall, que sería alto, de altura, okay? Por ejemplo, she is not tall, okay? She's not tall. Y finalmente, ¿cuáles son los que utilizo con are? We, you, they. Perfect, okay? They are not. Vamos a poner teachers, ¿ok? They are not teachers, ¿ok? Así que así de simple, ya con eso fácilmente completamos las oraciones negativas. Ahora, algo muy importante tener en cuenta es que, ¿se acuerdan que de la manera afirmativa teníamos una manera de contractarlo, ¿verdad? En ese caso, vamos a encontrar tres maneras de escribir las oraciones negativas. Por ejemplo, vamos a empezar con I am not a doctor. Eso sería la manera más larga. La manera
corta sería poner I'm not a doctor, ¿ok? Estaría combinando el I con el am, ¿ok? I'm not a doctor, ¿ok? Esa sería la única manera, por así decirle, de que pueda contractar I con am. En el caso de la siguiente, vamos a tomar en cuenta he is not tall. Esa sería la manera completa. He is not tall. Lo siguiente que puedo hacer para contractarlo es unir el sujeto con el verbo, ¿verdad? He's not tall. ¿Ok? Esa sería la segunda manera. Y la tercera manera sería combinar o contractar el verbo con el not, el cual sería de la siguiente manera. He isn't tall. ¿Ok? He isn't tall. Lo mismo puedo hacer con she y lo mismo puedo hacer con it. ¿Ok? Lo puedo escribir de esas tres maneras. ¿Ok? Contractado o completo. ¿Ok? Ahí como usted prefiera. Esa sería la pronunciación. ¿Ok? Isn't. Isn't. Uh-huh. Isn't. Ahora me dirá, teacher, ¿puedo contractar el am con el not? No. No se puede contractar, ¿ok? En ese caso, el am con el not no se puede. Solo se puede contractar el I con el am, ¿ok? Pero el am con el not, igual que isn't, no lo puedo hacer, ¿ok? Ahí sí es imposible, ¿ok? That is impossible. All right. Yo tengo una consulta. Dígame, Claudia. Mientras se reconecta. La sí. Plataforma, el ajá. Ejercicio 3.4. Sí. ¿Por qué algunas dicen plural? Ah, excelente pregunta. Ya vamos a ver eso. Nada más déjeme que me cargue esto, si no me voy a pasar. Sí, no me voy a pasar a Word. Deme un minutito. Permítanme, ahí está. All right. Ok, entonces esto es lo que teníamos allá, ¿verdad? Nada más que ahorita lo acabo de pasar a Word porque me estaba fallando el internet, ¿ok? Entonces, excelente pregunta, Claudia. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Que serían las maneras en las que puedo utilizar are, ¿ok? Por ejemplo, de un minutito. Ahí está. Vamos a poner we are... We are not teachers, ¿verdad? Esa es la que habíamos puesto. We are not teachers. De manera contractada sería we're not teachers, ¿verdad? We're not teachers. Y la manera contractada de are not sería aren't, ¿ok? We aren't teachers, ¿ok? We aren't teachers. Esa sería la manera contractada. Ahora, en relación a lo que me preguntaba Claudia, cuando tenemos una pregunta, por ejemplo, are you, vamos a ponerle, are you a nurse? ¿Ok? Nurse significaba enfermera, ¿verdad? O enfermero. Are you a nurse? Usted puede, cuando usted responde de manera personal, usted puede decir, yes, I am, o no, I am not, ¿verdad? Cuando es de manera personal, usted está dando su punto de vista, ¿ok? O si le digo, are you in your house? Yes, I am, o no, I am not, ¿ok? Are you, quiero ver, si de repente a usted, Claudia, le digo, are you Vanessa? No sé, un ejemplo, ¿verdad? Are you Vanessa? No, I am not, ¿ok? En ese caso me está dando desde su punto de vista. Ahora, si yo le digo, are you from El Salvador? Y le pongo por acá que es plural. Yo sería, si digo yo, es singular, ¿verdad? Porque solo soy una persona. Pero, ¿cuál es el sujeto en el que yo me puedo incluir en un grupo?
en el que ya no solo soy yo, sino que es en plural, porque hay más personas. Ajá. They. Nosotros. Serían nosotros, porque yo soy parte del grupo, ¿verdad? We. Ajá. We. Entonces, ajá, en la primera, usted está dando su punto de vista. Pero en esta otra, are you from El Salvador? Cuando le dice plural es porque usted tiene que estar dentro de un grupo, ¿ok? No es solamente usted, sino que todo el grupo. Ajá. Entonces, aquí sería yes, we are, ¿ok? We are. O no, we are not. Ajá. Por eso es que dice plural en algunos, porque le está diciendo que no es solamente usted, ¿ok? Sino que todo el grupo. O sea, usted y el grupo. Uh-huh. Por eso es que en algunos dice plural. Ahora que me preguntó esa pregunta, o que me hizo esa pregunta, mejor, valga la redundancia. recuerden que tenemos dos maneras diferentes de responder de manera negativa. Y que de hecho la plataforma no le va a aceptar si usted lo pone así. No, we are not, o no, I am not. Sino que la plataforma se lo va a aceptar únicamente contractado, pero sin utilizar isn't o aren't, ¿ok? Así que si de repente usted tiene que responder algo, la manera correcta sería ponerlo así. No, I am not, ¿ok? Lo va a tener que poner así, contractado, contractando el sujeto con el verbo. No, we're not, ¿ok? Esta es la manera que le va a aceptar la plataforma. Ahora usted me dirá, teacher, entonces la otra es incorrecta. No, no es que sea incorrecta, sino que quiero que en ese punto necesitamos que ustedes empiecen a practicar el uso del apóstrofe, ¿ok? Porque en otros temas lo vamos a volver a ver y es importante que nos vayamos acostumbrando y tratando de identificar el uso del apóstrofe en nuestros teclados, ¿ok? Así que cuando sea afirmativo, pues ahí en afirmativo sí lo podemos poner así completo, ¿verdad? Pero cuando sea negativo, por favor, no lo ponga completo, sino que póngalo contractado. ¿Ok? Teacher. Contractado. Teacher. Dígame, César. Ok. Con respecto a eso, en el uso cotidiano, ¿cuál es más común contractar en las respuestas cortas? Por ejemplo, si pongo, y en ese caso sería, no, we are not. No, we are not. O no, we are. Igual, se usa mucho, no, we aren't. Esa es una decisión bien personal. Ahí, para ser sincero, yo he escuchado de todo. Hay personas que solo dicen yes or no, así de simple. Hay personas que utilizan toda la estructura. Hay personas que, con el afán de hablar un poco más rápido, utilizan bastante las contracturas, ¿ok? El contractar todo. Ajá. Porque, por ejemplo, en el futuro vamos a ver que cuando se utiliza going to, las personas no utilizan going to, sino que dicen gonna. Ajá. Entonces viene de lo mismo, que tratan de hablar lo más rápido posible. Entonces yo diría que la manera más común de hacerlo es contractado. Uh-huh. Pero ellos utilizan bastante el aren't y el isn't. Sin embargo, en este punto de la plataforma, aren't y el isn't no se lo va a tomar, ¿ok? No se lo va a tomar como correcto, sino que esta que les estoy mostrando acá, de contractar el sujeto con el verbo. Uh-huh. Así que si de repente a usted le toca escribir it is, por ejemplo, tendrá que escribir its, ¿ok? It apóstrofe s. Si de repente le toca escribir they are, no va a escribir they are, sino que there. Que sería they apóstrofe r, ¿ok? Ajá. Entonces, eso es lo que les quería mostrar ahorita en la parte de la plataforma. Ahí van a disculpar que siempre les dejo un par de minutitos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la conversación 1, ¿ok? Ya voy ahí, Claudia, permítame. Tenemos la conversación 1. Si se fija, tenemos la participación A, participación B, luego participación A, y la B tiene dos respuestas, ¿ok? Entonces, ahorita les explico de qué se trata eso. Para poder tener un flow aquí de toda la conversación, tiene que leerla toda y seguirle el hilo, ¿ok? Para que pueda entender y saber qué le va a poner. Por ejemplo, dice, Hiroshi, le están hablando a Hiroshi, ¿verdad? Are you and Michael from Japan? ¿Son tú y Michael de Japón? Ajá. Yes, y ahí pone usted nada más lo que falta, ¿verdad? Ok, ajá, exacto. Entonces, luego tenemos una pregunta. Oh, y de igual manera, aquí nos hace falta nada más el verbo, ¿verdad?
Are o is. Entonces usted dirá, ok. No le quiero dar la respuesta yo. Ahora, como estamos hablando, porque ese you no es personal. Si se acuerdan, la conversación estaban hablando de Michael y de ti. Entonces no es solamente poner I, sino que tiene que tomarse en cuenta como usted en el grupo, como en el ejemplo que le di anteriormente, ¿ok? Entonces no va a ser con I, sino que va a ser con... We. Excelente, ¿ok? Ahora, si se fija en la respuesta, aquí solo tenemos no y el not. Entonces tenemos que poner el sujeto y el verbo. ¿Cómo? Contractado, ¿ok? Entonces... Cuando sea respuesta y sea negativa, ahí tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Que va a ser el verbo, mejor dicho, el sujeto con el verbo y de manera contractada, ¿ok? Si usted lo puso de manera completa y le dio error, pues ahora ya sabe que tiene que intentarlo de manera contractada, ¿ok? Y solo tiene que poner lo que hace falta. No me voy a poner toda la respuesta corta, sino que únicamente lo que hace falta ahí en esa línea. Uh-huh. ¿Me decía Claudia? No, teacher, era sobre ese tema que ella explicó. Ah, ok, perfecto, perfecto. Así que ahí tenemos que leer bien, ok. Incluso en este caso, creo que alguien me estuvo preguntando por ahí. Laura's first language Italian. En esta pregunta, ¿será que estamos hablando de Laura o del idioma? Del idioma. Del idioma. Ah, entonces, ¿cuál sería el sujeto en la respuesta? It's. Excelente, ajá. Sería con it, no sería con she, ajá, porque she, si estuviera preguntando de Laura, si fuera she, pero ahí está preguntando del idioma. Entonces, ahí tenemos que entender la pregunta, ¿verdad? Y hasta cierto punto es muy similar a la conversación que estuvimos practicando, pero ahí tenemos que ver todos los elementos que tengamos ahí en las respuestas, ¿ok? Yo sé que al inicio puede hacer que les dé dolor de cabeza y que digan aquí renuncio, ¿verdad? O algo por el estilo, pero no se desesperen. En cualquier momento, si de repente usted dice, teacher, yo ya intenté y no me sale, pues tómele captura y me la manda por WhatsApp, ¿ok? Yo con gusto ahí le guío. Muchas veces es, no sé, alguna cosita por ahí la que está fallando y siempre le digo, mire, la estructura está bien, nada más que la plataforma le va a aceptar esta respuesta, ¿ok? Así que eso es lo que normalmente pasa en este tipo de entornos. Dígame, Ernesto. Como vamos a entrar a las interrogative, ¿cómo se llama? Las we age questions. Tal vez nos puede compartir en el WhatsApp algún video o algo para entender el uso de cada uno. Y a mí lo que me confunde es cuando es el which y el what. ¿Cuál y qué? Ah, va, pero el which no lo WhatsApp no puede. Ajá. El which no lo vamos a ver, no lo vamos a profundizar como tal. Hasta donde yo sé. No he revisado bien esa parte, pero el what sí. Ajá. De hecho, el what tiene varias variaciones y eso es lo que confunde un poquito. Pero sí, ahí primero lo que me enfoco es en la estructura, y ya después vemos lo que hago yo es ponerle la respuesta para que ustedes me den la pregunta. Y creo que de esa manera también se llega a comprender el tipo de pregunta que nos hacen. Pero sí, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Por favor. Ok, excelente. All right, people. Thank you so much. Recuerde, cualquier duda, cualquier ahí dificultad, estamos a la orden ahí por medio de WhatsApp. Y no tenga pena de escribirme, ¿ok? Para eso estamos. Nada más déjeme ver si ya están por acá los que me hacían falta. Ana Francisca García. Ana Vicky, por ahí la veo. Presente. Thank you. Carlos Antonio Velázquez. César Edilberto. Presente. Thank you. Dalia. Diego Serrano. Presente, teacher. Thank you. Edwin Alberto. Presente, teacher. Thank you. Y Yanira. Presente. Thank you. Jocelyn, ¿está por acá? No? All right. Entonces, thank you so much, people. A mí no me mencionó. Bessie, sí. ya la tenía marcada por acá, Jessie. Ya, a ver, gracias. No problem. Ok, people, have a good night. Nos vemos mañana y descansen, ok? Good luck. Bye, teacher. Bye, teacher. See you tomorrow.